¿Quién dice que a perro viejo no hay quien le enseñe trucos nuevos? Esta chalada de las plantas se tira 4 años ideando maneras de defoliar árboles en el Pacífico para asustar a los japoneses. Y aquí estoy ahora, en el fondo del Atlántico, intentando descubrir cómo hacer lo mismo al revés. Adam. Es ginebra casera ilegal, multiplicada por la bomba atómica, multiplicada por Eva con la serpiente. Vamos a ver de qué es capaz. Julie, tú y yo llegamos a un acuerdo de negocios, ¿no? Cambio el dinero de manos. Déjame que te lea algo del acuerdo. Te remito a tu contrato, Julie. Artículo 3, párrafo 4. ¡Señor Ryan! Ryan Industries conserva los derechos exclusivos de la creación, el uso y la explotación del vector Lázaro. La propiedad es civilización. ¡Señor Ryan! ¡Espere! ¡No! ¡Sin ella! ¡Por favor! ¡Volveríamos a la... ¡Señor Ryan! Cada vez que avanzamos un paso, Ryan Pye cambia la línea de meta al otro extremo del campo. Llevo 25 años matando árboles. En Berkeley, en los años 20. A los japos, en Iwo Jima. Pero nunca había devuelto uno a la vida. Lo logré, Becky. Mamá va a crear su primer Frankenárbol. Llamaré a mi pequeña creación el Vector Lázaro. Quizá también resucite la carrera de esta pobre vieja.
sentido tiene ser un maldito genio si los únicos que hay cerca para apreciarlo son un puñado de retrasados recombinados? He resuelto el vector, o al menos estoy segura al 99% de haberlo hecho. Tan solo necesito un capullo de rosa gálica para confirmar mi análisis. Agua destilada, un poco de clorofila y enzimas extraídas de la Apis mellifera. Exacto, queridos. Saliva de abeja. Thank you.
es un lugar grande, pero fundamentalmente rural. Si buscas algo concreto, yo empezaría por la feria agrícola. Ahora soy una mujer de ciencia, pero también una mujer que no le hace ascos a ganarse un dinero. Ryan dijo que si lograra mejorar los beneficios de Arcadia, parte de ese beneficio iría a parar a mi bolsillo. Así que me puse a pensar, estamos pagando por el oxígeno cuando tenemos árboles que hacen la fotosíntesis. Diablos, podemos incluso vender el excedente al resto de la ciudad y ofrecer precios más bajos que los demás. Seguro que eso le gusta a Ryan. La gente de Fontaine ha entrado en el negocio de los dos de manera agresiva. ¡Son esos malditos fanáticos!
Atención. El jueves entra en vigor un nuevo toque de queda. Los ciudadanos que lo contravengan serán realojados en la Plaza Apolo. ¿Qué hace que algo sea como yo? Me paso el día viendo genes y jamás he logrado ver los planos del pecado. Voy a culpar a los animales, pero la verdad, no encontré torturadores en los monstruos de Auschwitz, sino espíritus afines. Estas niñas a las que he maltratado han despertado algo en mi interior que para la mayoría es hermoso y natural, pero en mi caso es una abominación. Mi instinto materno. Julie, cariño, estoy intentando llevar un negocio. Si quieres pasar tiempo con mis abejas, pues tendré que empezar a cobrarte por el placer. Como vuelva a salir otra vez y te encuentre haciendo el tonto entre mis colmenas, pienso ir a por mi escopeta. En cuanto a tu pregunta, sí. Mis días en la escuela de apicultura están algo borrosos, pero me parece recordar algo sobre esa enzima de la que no paras de parlotear. ¡La muerte! ¡Yeah!